Esta es la historia de Misao, una chica tímida y solitaria que desafortunadamente lleva desaparecida 3 meses, a lo que sus compañeros de escuela deducen que ya está muerta. Nuestra misión será revelar la cruda realidad detrás de este misterio, así como hacerle justicia a Misao. En este video te explicaré y resumiré la historia completa de Misao, sus finales y su nuevo contenido llamado Truth, donde la historia se complementa de manera perfecta. Así que prepárate ese café y ponte los audífonos porque yo soy Alex Player One y ya comenzamos. En este juego nos pondremos en los zapatos de un o una protagonista, ya que nosotros podemos elegir el género así como su nombre, haciendo de esta experiencia algo muchísimo más personal. Pero para poder contar la historia de manera fluida, llamaremos a la prota como su nombre general, Aki. Y ya que estamos mencionando nombres, te presento los personajes recurrentes de esta historia. Tenemos a Aki como la prota y a quien le gusta Toma, por ser el más fachero de la clase, a Yaka como la que está enamorada de su profesor y es amiga de Aki, Kurata como el profesor y quien tiene fetiche de manos, ¿qué carajo? Kudo como el vato de cabello verde y que alguna vez fue amigo de Misao, Yoshino, otra a quien le gusta Toma y es la chica cool, y por último Otome, la novia del deseado Toma. Aki andaba de lo más tranquila durmiendo en clase cuando de repente la despierta una voz que suplica ayuda y que textualmente dice: "Encuéntrame". Esa voz pertenece a Misao y aunque ellas nunca fueron cercanas, Aki sí mostraba interés en ser su amiga porque siempre la veía tímida y alejada de los demás. Puede ser que por esto decidiera llamarla a ella, tal vez confía en ella. Después del susto, los personajes se reúnen y sale a tema que han presenciado eventos paranormales los últimos días, a lo que Toma bromea diciendo que debe ser el alma de Misao castigándolos. Yoshino le dice que lo castigará solo a él porque él le hacía bullying, a lo que él responde que ella también la molestaba, así que no puede decir eso. Y seguido de esto, dice una línea bastante arrogante. Dice que como Misao estaba enamorada de él, entonces jamás le haría daño. Su novia bromea también con lo mismo, diciendo que ojalá la Misao fantasma no se ponga celosa. Y bueno, aquí tenemos un punto importante, que es la poca empatía y actitud nefasta de sus compañeros, la cual seguramente fue una carga para Misao antes de desaparecer. Después de las bromas de mal gusto, se empieza a mover la tierra junto con destellos de lo más inquietantes. La pantalla se llena de la frase "Encuéntrame", mientras afuera todo se torna oscuro, y es entonces que todo se apaga y se queda en silencio. La protagonista ahora se encuentra sola y Ayaka está en shock en una esquina. Cuando nos abrimos camino, podemos notar que la escuela está dañada, hay pedazos de suelo faltantes y cosas bastante turbias. Pero además de eso, al puro estilo Mad Father, aparecieron entidades paranormales y vengativas con las que debemos lidiar. En medio de todo esto, encontramos a Kudo, quien está notablemente preocupado y se culpa por la desaparición de Misao y guarda este dato para más adelante. Más tarde nos encontramos con el fantasma de Misao, quien nos hace corretearla para tendernos una trampa, comillas comillas. Terminamos cayendo en uno de los hoyos del suelo y ahí conocemos a Onigawara, un demonio que disfruta observar el caos en la humanidad, pero también pone de su parte para hacer justicia, o bueno, siempre y cuando le convenga a él. Como sabemos, este personaje también salió en Mad Father, pero allá bajo el nombre de El Ogro, y si no has visto esa historia te invito a verla porque así disfrutarás muchísimo más este video, ya que comparten universo. Una vez frente a frente, Onigawara se presenta como un chico del consejo estudiantil. Él nos dice que afortunadamente estamos en el lugar más seguro de la escuela, además de explicarnos cómo funciona la maldición concretamente, porque no solo aparecieron fantasmas y ya, sino que la escuela fue completamente transportada a otra dimensión, y presumiblemente esto fue hecho entre Misao y Onigawara, ya que como mencioné, él es un demonio, y en Mad Father demuestra
muestra que puede saltar entre realidades, así como vivir durante siglos, porque Mathfather se desarrolla mucho tiempo atrás, pero bastante tiempo atrás. La conversación es interrumpida por Miss Library, la vicepresidenta estudiantil, comillas, comillas. Ella pasa la mayoría de sus horas en la biblioteca y es una presunta clon de Aya de Mathfather, como mencioné en su historia. Entonces se dan cuenta de que están completamente encerrados y que los fantasmas andan allá afuera deambulando y matando estudiantes. Onigawara nos dice que nuestra misión será curar el alma perdida de Misao para que por fin descanse en paz, para que la maldición termine. Bueno, una vez logrando salir, nos vamos a encontrar con diversos peligros, pero uno que llama bastante mi atención es un ente malvado escondido en un óleo y que si te acercas demasiado te devora y la muerte termina plasmada como una pintura. Una vez encontremos la biblioteca de la escuela, conoceremos de manera más estrecha a Miss Library, quien está feliz de que le hablemos, ya que hace años no tiene contacto con alguien. Ojo ahí. Aki quiere saber su nombre real y ella responde que podemos llamarla pues como queramos. Y si la nombramos Aya, nombre de la protagonista de Mathfather, esta responde que solo su padre puede llamarla así. Y esto sumado a que hace años que no tiene contacto con alguien, refuerza la teoría de los clones. Pues recordemos que en la otra dimensión, en el epílogo de Mathfather, esa Aya clon pasó años formándose y no tuvo contacto humano. Pero las conexiones no terminan aquí, porque en una de las habitaciones de la librería encontramos muñecas realistas, así como un retrato de la mismísima Mónica, madre de Aya. Todo esto junto a un moño de esta última, lo que confirma por completo la conexión entre estos dos juegos. Y si quieres un video dedicado a teorías de conexiones, házmelo saber aquí abajo con tu comentario y si gustas, deja una teoría de los universos compartidos. Como dato extra, también hay un libro llamado El guardabosques de ojos perezosos, una posible referencia al cuento turbio que le leía Mónica a Aya. Más tarde, vemos a la novia de Toma totalmente acorralada por un ente maligno, y Toma sale corriendo sin aportar nada a la situación, cuando momentos antes se las daba de superprotector el vato, que yo te voy a cuidar, que no te va a pasar nada, y mira, se largó. Entonces Aki corre por un extintor para ayudarla, pero cuando vuelve ya es demasiado tarde. Cerca de ahí podemos leer un poema que escribió Misao sobre Toma, ya que recuerda que le gustaba, y esto nos transporta a un flashback bastante interesante. Misao andaba de lo más tranquila cuando Yoshino decide ir a molestarla porque pues amaneció con ganas de molestar, cosa que es así con esas personas bastante nefastas, y como a ambas les gusta Toma, entonces a Yoshino no le gusta y decide gritar que a Misao le gusta Toma, que miren, miren, aquí le gusta este vato, y pues la quiere avergonzar. Pero para sorpresa de todos, él decide intercambiar números con Misao y dándole a entender que a él le gusta ella. Esto enoja muchísimo a Yoshino, quien decide golpearla, pero Toma se interpone en ello, entonces llega Otome, pero nada malo sucede porque ellos aún no estaban en una relación. Más tarde Misao y Toma mensajean y él confiesa que realmente le gusta a ella, y ella no sabe cómo responder, imagínate, su crush se le declaró. Ella termina respondiendo que también le gusta, pero seguido de eso, le dice te amo más que nada en este mundo, y le escribe el dichoso poema. Mi corazón se derrite como el chocolate cada que te cruzas en mis pensamientos. Esta conversación desafortunadamente es impresa y pegada en medio del pasillo escolar, cosa que destruye a Misao, y todo esto fue orquestado por Otome, ya que se sintió celosa, y después también se da a entender que Toma solo estaba jugando con sus sentimientos, probablemente ni siquiera le gustaba y andaba de castroso. Ahí termina el flashback. Más adelante en nuestra odisea nos encontramos con Yoshino en problemas, está atada y un muerto con motosierra se acerca a ella, casi como si fuera una mismísima escena de Mathfather, pero aunque queramos salvarla, todo termina en una cruda muerte mientras nos escondemos en el cuerpo de un oso. Ahí nos encontramos con un flashback de Yoshino, donde podemos ver a dos chicas atacando verbalmente a Misao y Yoshino contribuye quitándole la ropa y tomando fotografías comprometedoras. Ahí cierra el flashback.
Poco después, nos encontramos con Kurata el profesor y con una Ayaka en una camilla totalmente traumada. Así que él habla por ella, diciendo que acaba de ser atacada por un monstruo. Así que nos pide que busquemos un tranquilizante para inyectárselo a la chica. Damos varias vueltas, pero no hay nada, y al volver, presenciamos que Ayaka ha muerto y que el profesor está herido. Entonces nos entrega una bolsa con un par de manos cercenadas, que dice que encontró por ahí, hazme tú el favor, ¿cómo te vas a encontrar eso y cómo te lo vas a quedar? Y confiesa que un día antes de la desaparición de Misao, ella entró para verlo, pero como estaba ocupado, le dijo que saliera de la oficina, algo bastante extraño, que no encaja y que abordaremos en breve. Después nos encontramos con Toma, escondido en el baño, y pedimos su compañía para seguir investigando, pero más temprano que tarde, es atacado por una fuerza extraña, y entonces lo mandamos a descansar. Mientras nos seguimos abriendo camino, encontramos a un sujeto dentro de un tanque muy similar a los que usó el padre de Aya en el epílogo de Madfather, y podemos leer una nota que revela que este individuo es un clon de la protagonista. Por favor, si quieres un video de teorías de clones y todo lo que ya dije de universos compartidos, házmelo saber. En un escenario de teatro, nos encontramos con Kudo, quien está muy triste y arrepentido, pues nos confiesa que él era amigo de infancia de Misao, pero cuando entraron a la secundaria, la abandonó y nunca la ayudó cuando los demás la molestaban. Por eso tiempo antes nos decía que toda esta situación era culpa suya. De repente, el fantasma de Misao se hace presente y Kudo le confiesa que la amaba, pero eso ya llega demasiado tarde. Si la amabas, lo hubieras defendido, desgraciado. Misao termina con esta situación con una línea dolorosa: tú nunca me gustaste. Entonces el panel de luces del teatro cae sobre Kudo, matándolo instantáneamente. La última misión es encontrar 6 objetos en concreto para hacer un ritual y curar el alma de Misao. Pero Nikawara nos dice que para que esto resulte de manera exitosa y además desaparezca la maldición, debemos hacer un sacrificio humano. Solo queda el profesor con fetiche de manos y Toma. Dependiendo de a quién elija sacrificar, nos conduciremos a uno de los 2 diferentes finales, el bueno y el malo. Y si logras sacar el bueno, desbloquearás la extensión llamada Truth para darle un final digno a esta historia, cosa que se agregó en 2017. Final 1. Sacrificar a Toma. Si sacrificamos a Toma, nos encontramos en una azotea con el profesor, y ahí presenciamos varios flashbacks. Primero, volvemos donde Yoshino le tomó fotos a Misao para amenazarla. Podemos notar cosas mucho más turbias en este recuerdo, pues después de eso, Yoshino mandó a un chico para abusar de Misao en el baño. Esto la quebró completamente, quien rompe en llanto y el profesor se percata de ello, y creo que esto fue lo peor que pudo pasar. Él trata de reconfortarla y le pregunta qué sucedió, pero Misao miente diciendo que le rompieron el corazón, a lo que el profesor dice que le pasaba lo mismo, que ya lo han rechazado antes, y esto lo vamos a abordar de manera sólida en el modo Truth, así que atento o atenta. Entonces lo que aparenta ser un acto de empatía se convierte en algo nefasto cuando el profesor confunde la amabilidad con gustarle a Misao, por lo que comienza a encimarse de manera incómoda en ella, lo que asusta a Misao e intenta salir, pero la puerta tiene llave. El profesor se acerca a Misao y se escucha que ella grita desesperadamente que no, mientras la pantalla se oscurece. Al volver a la toma, vemos a Misao inconsciente y al profesor diciendo: ¿por qué todos me rechazan? Posteriormente la lleva al baño y le corta las manos a manera de trofeo, que son las mismas que nos dio el desgraciado después. Hecho esto, enterró el cuerpo detrás de la escuela. Al finalizar los recuerdos, el profesor decide matar a Aki, decide matar a la o el protagonista, y se nos da a entender que en el futuro no superó sus traumas y se convirtió en un asesino serial. Final 2. Sacrificar a Kurata. Si sacrificamos al profesor, se muestran los flashbacks ya mencionados, pero aquí tenemos la oportunidad de encontrar el cuerpo de Misao.
Entonces aparece su alma, agradeciéndonos por encontrarla, mientras el sol cubre la escuela y todo vuelve a la normalidad. Aquí se encuentra en un nuevo día, pero le parece extraño que Onigawara y Miss Liberty desaparecieran así como así, y que además a los demás parece que no les importa la muerte de los estudiantes y del profesor. En este modo, diagonal nuevo final, se nos muestra la perspectiva del profesor como adolescente y qué fue lo que detonó sus actitudes psicópatas. A menudo era rechazado por las chicas a las que él se acercaba, no le correspondían y de hecho una de ellas admitió que solo se acercó a él por lástima, lo que lo llevó a desarrollar ese temor, inseguridad, resentimiento sobre su persona y los demás, haciéndolo pensar que todo el mundo no lo aceptaba como es. Esto lo llevó a hacerse una cirugía de rostro para ser aceptado, pero el gusto le duró poco porque de adulto también es infeliz, ya que siente que ahora la gente solo se busca por su gran apariencia, lo que le creó de nuevo esa inseguridad de no ser aceptado y malinterpretar la amabilidad de las chicas. Dejando estas bases, este modo también nos muestra lo que pasó después de lo acontecido, por lo que nos transportamos a una dimensión llamada el espacio oscuro, y aquí Onigawara reina. Él nos dice que nuestra nueva y última misión es liberar las almas que Misao tomó en su venganza, ya que las ha estado torturando en este mundo fantasmal. Y al ser el profesor uno de estos, se nos muestra que su condena respecto a sus actos fue estar en un bucle apuñalando a Misao repetidamente mientras se desprecia a sí mismo, quedando completamente solo y rodeado por sus pensamientos negativos. Esto se repite con cada personaje fallecido, donde vemos a Misao torturándolos por venganza y eventualmente Aki debe ayudarlos. Al final nos encontramos el alma corrompida de Misao, quien solo busca venganza y se llenó de rencor. Su apariencia actualmente se hizo pálida y ensangrentada, lo cual le avergüenza mucho y no quiere que Aki la vea así, pero esta la apoya y le dice que la única forma de ser reparada y pueda descansar en paz es si acepta lo sucedido y decide dejarlo atrás, si perdona a aquellas personas que le han hecho daño, cosa que yo creo que es muy, muy difícil para alguien que ha sufrido esto, maldita sea. Misao decide hacerlo así, y entonces su apariencia se purifica, haciéndola sentir aliviada. Aki despierta sola en el salón de clases y se cuestiona si todo fue un sueño, pero al ver la frase "gracias" en el pizarrón, le hace darse cuenta que sí lo vivió y todo termina con el diálogo "Nunca te olvidaré, Misao". En conclusión, sin duda, es una historia muy cruda, pero bastante realista en cierto punto. Desafortunadamente, el bullying y el acoso actualmente son un problema bastante recurrente para los estudiantes, haciéndolos tomar muy malas decisiones que perjudican su vida. Dicho esto, quisiera extender una reflexión sobre el tema, ya que de todos los temas emocionales que tocan las historias que yo narro para ti, es la primera vez que abordamos este. Así que seamos la mejor versión de nosotros mismos, vivamos en paz, respetando la vida de los demás. Si quieres que te explique la historia de Eve, vamos por 5000 likes, yo sé que se puede. Y como dato extra, en Japón hay techos adornados llamados Onigawara, que en el centro llevan el rostro de un Oni, que significa demonio, ogro, orco, troll, etc. Y en pocas palabras, es una figura maligna, tal y como es el personaje tanto en Misao como en Math Father. Gracias por llegar hasta aquí, no olvides checar todo el contenido que tengo para ti. Yo soy Alex y nos vemos en la próxima. Buenas noches.